No habrá, por lo menos por el momento, la positividad que está controlada, como ustedes pueden ver, de un 11%. La disponibilidad de la hospitalización está entre un 28 y un 29%, del cual permite manejo. Lo único que nosotros queremos es más vacunación. Tenemos, como ustedes saben, necesitamos 700.000 personas que nos faltan para la segunda dosis para completar el 70%. Nosotros lo que pedimos a esa población que sepan que los no vacunados son el 88% de los fallecidos y de los que están graves en las instalaciones médicas, por lo cual nosotros necesitamos vacunación. Y entre la mascarilla no se puede quitar ya. O sea, nosotros debemos acostumbrarnos que todos los países que se la quitaron en público, todos han tenido que volver a usar la mascarilla. El distanciamiento, el lavado de manos y la mascarilla, nosotros son cosas puntuales. Junto con la vacunación, si ustedes observan con lo que han participado con nosotros en las partes de lo que es los encuentros de salud, observen que la cantidad de casos activos hoy son 4.800 y cuando ocurrió el rebote anterior fueron 55.000 casos activos, lo cual la vacunación ha permitido ese control. Ministro, pero se ha dicho que van a implementar medidas. La primera medida que se va a hacer, que en el caso de los adultos, es que a partir del 1 de diciembre, acuérdense que tiene un tiempo. Ese tiempo fue que, o sea, que estaban personas poniéndose la primera dosis, le dimos ese mes de tiempo para que puedan vacunarse, pero a partir del 1 de diciembre nuestros inspectores estarán como veedores directos en todas las áreas con exigencia de la segunda dosis de toda la población. Señor ministro, ¿hay algunos centros y algunos establecimientos públicos que no están exigiendo la tarjeta de vacunación? ¿Ustedes van a tomar medidas con esos? Esas medidas son que ya estamos haciendo las intervenciones con nuestros inspectores, estamos hablando con ellos y están otra vez aumentando la vigilancia porque necesitamos que se vacunen. Agradecemos a toda la población que se vacunó, más de 1.350.000 dosis se vacunaron en las primeras 3 semanas, ¿no? Que necesitamos 700.000 más de esa segunda dosis. Señor ministro, en un reportaje reciente que hice, vi que una señora de 65 años, por su creencia religiosa obviamente, no ha querido vacunarse, tiene COVID y está en muy malas condiciones. Pero también una joven de 17 años, cada vez que ella va a salir o va a montarse a algún lado, se hace una PCR porque la necesita. Usted ha sido insistente en decirle a la población la importancia de vacunarse. ¿Qué estrategias piensan ustedes implementar para tratar de convencer a estas personas, de hacerle entender que es por su salud? Claro, seguir visitándolos, seguir insistiendo. Estamos de nuevo en puerta a puerta. En el caso, por ejemplo, de las personas no vacunadas, recuérdense que tenemos el Reyes Go para ayudarlo a salvar su vida. Los que llegan antes de los 7 días tienen una recuperación de un 97 a un 98%. Ahora, no podemos garantizar los no vacunados que están llegando 10 días después. No es posible. Entonces, los jóvenes, es muy importante tu pregunta. Tenemos ahora mismo 2 internos graves por vapeo y sin vacunar, 22 años y 28 años intubados. Es decir, que están volviendo a la confianza de la juca y el vapeo, se está volviendo a la confianza y ahí está otra vez de nuevo apareciendo en estos jóvenes. Otro dato estadístico es, ¿cuál es la población que ustedes saben que nos falta de esos 700.000 que estamos buscando? Lo de 20 a unos 40 años más o menos, ese es el grupo que estamos pidiendo de favor por sus abuelos y por otras personas que están todavía pendientes. Y por último, aquí está el doctor César López, vuelvo a hacerle el llamado. Ninguna embarazada que tenga el cuarto mes en adelante, por favor, aquí está el doctor Mario Lama del Servicio Nacional de Salud, ginecólogo, y el doctor César López. Hemos hecho un comunicado, son las pacientes que se nos están muriendo. Fíjense que la mortalidad, que ustedes pueden ver, la letalidad nuestra es de 1.07, pero en las embarazadas es 4 veces mayor la mortalidad en las embarazadas. Nosotros seguiremos permanente. Este gesto de todas estas especialidades es por salvar vidas. Estas personas que han sacado de diferentes partes del país estar con todos ustedes, es eso lo que queremos, salvar la vida de aquellas personas que todavía no se han vacunado. Estamos aquí diciendo que se vacunen, que por favor, aquellos que le falta la tercera dosis, que tienen comorbilidades, mañana que se presenten a llevar esa tercera dosis, le garantizamos que no va a pasar nada.
ya tiene la dosis, póngase la tercera. Aquellos que tienen una dosis que se vacunaron por allá por abril, eso no le tiene cobertura ya. Usted tiene que ponerse su segunda dosis. Porque ellos llegan, yo me puse una dosis, esa es la vacuna. No, son dos dosis del esquema que nosotros queremos. Y aquellas personas que tienen esas comorbilidades, por favor también la tercera dosis o la dosis de refuerzo.